a todos, quemaos. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Como podéis ver, estamos en el pantano de Sau. Hemos venido a probar esta Triumph Tiger 660, el modelo full con sus 81 caballos, limitable para helados. Y como podéis ver, es una preciosura. Para empezar, os voy a explicar un poquito las características de esta moto, ¿vale? Lleva unos frenos de 310 mm delanteros Nissin, frenos traseros de 255 mm, una quilla Showa de 41 mm con 150 de recorrido y un amortiguador trasero, si no me equivoco, también de 40 mm regulable en altura, ¿vale? Ninguno de los dos amortiguadores son regulables, solo en altura el trasero. Esta moto, como podéis ver, tiene una altura de 84 centímetros, lo que la hace muy, muy accesible para subirte a ella sin tener que llegar justo. Y nada, vamos a hacer la prueba en marcha, a ver qué tal. Bueno, pues como podéis ver, hoy hemos estado en el concesionario Máquina Motors de Mollet y hemos venido a buscar una Triumph Tiger 660. Como podéis ver, tenéis cualquier modelo en este concesionario para poder verlas, verlas un poquito más de cerca, que al final, por mucho que nos gustan en imágenes, siempre va bien poder palparlas. Y en este caso vamos a probar la Tiger 660, que es un modelo que compite en el sector de la 2, una moto limitable a 47 caballos, por el mero coste de 0,99. Es algo que me ha llamado mucha atención, pero si entramos a la web, limitar esta moto cuesta 99 céntimos. Es algo muy curioso. Este modelo que estamos probando es el modelo full de 81 caballos. Y como extra lleva protector de depósito, protector de motor lateral, un quick shifter y el kit de conectividad, ¿vale? El kit de conectividad no me voy a explayar mucho. Simplemente que sepáis, pues, que puedes controlar la música, puedes controlar el volumen a través de la aplicación de MyTriumph, incluso el navegador, conexión con intercomunicador, y tenemos los típicos parámetros, pues, del consumo, que esta moto, por cierto, tiene un consumo actual de 4,8, según la página web creo que era 5,4. Pero bueno, 4,8 está mejor aún. Y nada, temperatura motor, fecha de día y lo que nos quedaría para la próxima revisión. Destacar que estos motores de Triumph, tanto el de la Trident como el de la Tiger, tienen un mantenimiento cada 16.000 kilómetros o al año, lo que ocurra antes. Así que o un mantenimiento al año o cada 16.000 kilómetros, creo que es una burrada de kilómetros, lo cual nos permite, pues, no tener un sobrecoste en mantenimiento de la moto, y creo que está muy bien. La mayoría de motos se tiene que realizar a los 5 o 6 mil kilómetros y estamos hablando de que esto es prácticamente pues dos veces más. Por cada mantenimiento de una Triumph tenemos tres mantenimientos de una Japo, o sea que creo que está muy, muy bien. Como podéis ver, la pantalla nos indicaría la marcha en granada, velocidad, depósito de gasolina, y en la pantalla de abajo tenemos todo lo que sería conectividad. Como os decía, la conectividad no me voy a explayar, dado que tiene muchísimas funciones y hay que verlo, hay que acercarse a un concesionario Máquina y que os lo expliquen bien, porque si no os va a sonar todo a cuento chino. Esta moto pasa como con la Trident, ¿vale? O sea, va súper fina en todo. Vuelvo a destacar como sumum, como vamos, como el cielo caído en mis manos, el quick shifter que lleva esta moto. Vale que es un extra, que hay que pagarlo aparte, pero os prometo que merece muchísimo la pena. O sea, va muy, muy suave, no hay que hacer nada de fuerza, entra suave, no nota brusquedad. Estoy encantado con los quick shifters de Triumph, así que si os cogéis una, os invito, vamos, que entréis con el quick shifter a saco. Os voy a explicar un poquito la parte de ciclo de esta moto, ¿vale? Como os comentaba al inicio del vídeo, son 300 y pico delante, se me acaba de olvidar, 310 milímetros
Disco delantero 255, freno trasero, amortiguador Showa de 41 mm y 150 de recorrido, y monoamortiguador trasero regulable solo en altura, ¿vale? No lleva más, son amortiguadores sencillos. Que en este caso, uno de los contras que le he encontrado a esta moto sigue siendo el mismo que el de la Trident. Encuentro la amortiguación delantera muy, muy blanda. A veces los contras se pueden convertir en pros, ¿vale? Y es que hemos pasado por una carretera, pues, algo bastante fastidiada, por así decirlo, mal cuidada. Y cuando Mark, que viene detrás ayudándonos a grabar un poquito, estaba sufriendo, pues con esta iba bastante cómodo. Se notaban los baches, obviamente, pero nada del otro mundo, que pues el típico golpe que notas en las muñecas o en la parte de la espalda. Se iba bastante cómodo. Entonces, por un lado, tenemos una amortiguación muy blanda que a la hora de curvear un poquito más fuerte o frenar, notamos que la moto pues se inclina hacia adelante. Pero por otro lado, en carreteras un poquito más complicadas, pues nos absorbe súper bien las irregularidades. Esto ha quedado muy de revista, ¿eh? Mira que hemos dicho de cosas de revista, ¿no? Deciros, esta moto tiene 17 litros y medio de depósito, si no me equivoco. 5 litros a la opción de consumo aproximado. Esta moto nos está marcando ahora mismo un consumo de 4,8, por lo que no está nada mal. Y cargadita de tecnología. Igual que la Trident, esta moto tiene los intermitentes inteligentes, automáticos, no sé cómo llamarlos. Pero son unos intermitentes que se quitan solos, por lo cual van súper bien. Con darle un toquecito se quita solo. Luego las largas, que es algo que yo echaba de menos en la Trident porque realmente no sabía cómo funcionaba, ¿vale? Pero son un toquecito, ¿vale? Si tú das un toque suave, se quedan las largas. Y si lo das un poquito más fuerte, pues como que hace ráfagas, ¿vale? Yo le intentaba dar más fuerte, veía que no se quedaba. Entonces lo que realmente estaba haciendo era ráfagas. Por eso pensaba que esta moto no podía bloquear, pues eso, dejar las largas encendidas siempre. Y nada, deciros que como siempre GoPro me la ha liado parda. Estábamos en Sao, como habéis podido ver en la intro, pero he decidido borrar archivos, así que tengo que explicaros un poquito cómo va esta moto de camino al concesionario para dejarla, y eso que ya estamos cerca. Esta moto a los mandos es bastante parecida a la Trident 660, ya que llevan el mismo motor y de equipación prácticamente van igual. No me enrollaré mucho con el pack multimedia, ¿vale? Porque aquí os voy a dejar el vídeo de la Triumph Trident. Para explicar toda la equipación multimedia que llevaba esta moto, me tiré 20 minutos, lo cual tuve que recortarlo, porque no lo ibais a ver entero, obviamente. Así que, dando unas pinceladas así por encima, tenemos los dos modos, modo road y modo rain, ¿vale? Donde controlamos el gas y el control de tracción para modo lluvia o modo carretera, configurable los dos en dos modos. Y luego por el menú pues podemos navegar, pues para cambiar canción, subir volumen, conectarlo con intercomunicador, la navegación. Bueno, tenemos miles de opciones que, como ya os digo, os dejaré en otro lado. Lo principal es que nos marca consumo medio, nos marca velocidad media, nos marca parciales, tanto uno como dos, consumo actual, temperatura del motor y intervalo del servicio, ¿vale? Esta es una moto que se tiene que realizar la revisión cada 16.000 kilómetros, lo que es una burrada. Lo que es el control de mandos, os lo digo, es idéntica a la Trident, ¿vale? Esto está más fijo, que es una de las cosas que me quejé. O sea que supongo que sería de aquella unidad. Tenemos una botonera para controlar toda la pantalla, ¿vale? Un seleccionador o botón de OK, como queráis decirlo. Claxon, ráfagas, para cambiar entre los modos, tanto road como rain, para arrancar, y los warning. Como os he dicho antes, este es el modelo full, nos entrega 64 Nm, ¿vale? Lo que tiene bastante fuerza en cualquier régimen de revoluciones. Por lo cual, en cualquier marcha tendremos suficiente fuerza para poder adelantar y no quedarnos cortos de potencia. Como os comentaba antes, freno delantero 350 milímetros delante y 250 milímetros detrás. Como siempre, el ABS atrás de todos los modelos nuevos lo encuentro intrusivo. En el momento en el que apretamos un poquito fuerte, pues salta rápido. Y el delantero no he tenido que frenar lo suficientemente fuerte como para que salte el ABS. Así que lo noto muy bien, frena la moto en su tiempo, no necesitas una frenada más fuerte y va genial. Una cosa que no he comentado es que esta vez
no hemos salido de Máquina Motors Barcelona, hemos salido desde Máquina Mollet, un concesionario que me ha hecho mucha ilusión, ya que ahí fue donde compré mi primera moto. Y tienen una zona de Triumph espectacular, ¿vale? Tienen todos los modelos, tienen una zona de merchandising y una zona de configuración de motos, donde podréis coger vuestro modelo y configurar la moto que más os guste. La verdad es que está muy bien, te haces una idea de lo que te va a costar y te haces una idea de cómo va a quedar. Y eso, pues, muchas veces compramos accesorios y no sabemos si quedarán bien, si nos gustará, si no. Y es una manera, pues, de poder verlo en primera persona. Fallos de esta moto. Como os decía, me está gustando mucho la marca Triumph. Me estoy haciendo un poco fanboy porque no le encuentro apenas fallos, ¿vale? El motor lo encuentro muy adecuado, le encuentro que tiene fuerza, es un tricilíndrico que suena muy bien y que nos da fuerza en cualquier régimen, o sea que lo encuentro perfecto. Encuentro una potencia suficiente, recordemos que esta moto es una moto limitable para el A2. Por lo demás, creo que es una moto muy, muy justa para el A2, muy justa en el buen sentido, es decir, creo que es perfecta para alguien que se está iniciando y quiere una trail para viajar. Igual que la Trident, quizás es una moto más para el día a día, para alguien que la utiliza más a ciudad y demás. Esta moto también se puede utilizar para eso, pero creo que es una moto más encarada, pues más rutera, ¿no? Esto es, pues la verdad es que se come los kilómetros, que da gusto. Vas cómodo, la posición es quizás un poquito incluso más cómoda que la Trident, y eso, pues quieras o no, hace que, bueno, pues lo dicho, que te coman los kilómetros sin te des ni cuenta y quizás esté más encarado para este tipo de persona que quiera viajar con esta moto. Además, se le pueden añadir maletas, top case y mucha más comodidad, por supuesto, para poder llevar tus cositas. Si nos paramos a tomar algo por ahí, pues guardar tu casco, guardar lo que llevemos, en mi caso las GoPros o... Entonces, creo que es una moto muy ajustada y que está muy bien. Una pregunta que últimamente me hacéis mucho es si la considero suficiente o la considero adecuada para alguien que acaba de sacarse el A2. Estas motos, a lo que frenos, amortiguación, pesos, yo la veo muy ajustada para poder fallar. ¿Qué quiero decir? Que son motos que te permiten corregir muy fácil en el caso de que, bueno, a ver, obviamente, si vas a 180 en una curva, pues si fallas, lo siento. Pero en circulación normal te permite fallos que puedes corregir muy fácil, que con otras motos no podrías. Creo que aún así es una moto, pues, perfecta para el A2 y sobre todo para alguien que quiera rutear muchísimo. Pues esta moto la encuentro encarada directamente a eso, a poder hacer kilómetros sin cansarte, ir cómodo. Una de las cositas que he echado de menos en esta moto, que se pueda añadir como extra, es un control de crucero. ¿Por qué? A ver, la postura es muy cómoda, ¿vale? Y quizás, pues, sí que es verdad que, bueno, con apoyar la mano ya mantienes una velocidad constante. Y como el motor tiene potencia de sobra, no hace falta que estés con el gas a mango. Pero considero que es una moto, pues eso, como ya os he dicho, que está hecha para viajar, para hacer carreteras largas y tiradas de horas. Entonces creo que para coger una autopista o cualquier cosa, un control de crucero nos iría genial. Esta moto es muy cómoda y creo que el ponerle un control de crucero a este tipo de moto no estaría de más. En definitiva, creo que es una moto muy buena. Creo que es una moto, por el precio que tiene, que son 9.000, os lo dejaré aquí arriba, 9.765 creo que era o algo así, 9.700 o 9.000 y pico pavos, que bueno, como siempre, pues pongamos que la configuras a tu gusto y te sale por 11.000. Es una moto que no te va a defraudar, tiene una conectividad perfecta, ¿vale? Es una de las mejores conectividades que he visto. Sí que es verdad que la interfaz es muy sencilla, porque cualquiera que la vea va a decir, es una interfaz sencilla, no tiene nada complicado, ni animaciones, ni cosas de estas raras. Pero puedes controlar tu GoPro desde la interfaz, puedes controlar la música, puedes controlar el volumen. Bueno, es un equipo bastante avanzado, con cositas que la verdad no he visto en otras y pues son detalles que al final gustan. Por este mismo precio, pues hay otros modelos que no llevan nada, entonces pues... Y además, de calidad. Me está gustando mucho Triumph, la verdad. Así que en resumen, esta moto la encuentro perfecta para viajar. El único pero que le puedo encontrar son los amortiguadores delanteros, que siguen siendo blandos. A su favor tengo que decir que en carreteras un poco más fastidiadas, pues me ha venido bien, ya que apenas he notado los baches. Pero para circular normal, pues se notan blanditas. Por el resto,
La piña que me quejaba en la Trident que se movía, aquí no se mueve nada. Los retrovisores también los veo perfectos. Es que es una moto que me está gustando mucho. Deciros que esta moto, aparte de toda la equipación que podéis añadir, ¿vale?, también lleva una pantalla regulable manual. Podéis apretar o estirar, simplemente sin botón ni nada. Simplemente con hacer un poquito de fuerza ya notaremos los escaloncitos que tiene para marcar la altura. Y ¡pam! Y podéis dejarla a la altura que mejor os vaya. En mi caso, a esta altura me va genial. No me da el aire como me pasaba con la Tracer. Y bueno, pensaba que me iba a pasar porque a altura, no sé si es por la forma que tiene la careta o cualquier otra cosa, pero pensaba que me iba a pasar lo mismo. Pero aquí no noto las turbulencias que notaba antes. Esta moto, ahora estamos en una zona tranquilita, que vamos a 40, pero hemos vuelto por la C17 con muchísimo viento. Como podéis ver, estamos probando la Triumph Tiger 660 Sport. Hay mucho aire, tío. Y la verdad es que la he notado muy estable para lo... Bueno, son 200 kilos, al final tiene algo de peso, pero no se movía nada. A pesar del viento que yo notaba en mi cuerpo, pues en la moto la notaba súper estable, la verdad. No he notado que me empujara hacia afuera en las curvas, me he mantenido dentro del carril, velocidades legales, todo, por supuesto. Y ya os digo, genial, la encuentro muy entera para la cilindrada que es, ¿no? Hay otras motos que al final son más ligeritas y notas cómo el aire te lleva, te empuja de un lado a otro. Pero esta se ha comportado estupendamente y ya os digo, hacía bastante, bastante viento. Como pros, Quickshifter de maravilla, como ya os he dicho. La altura me parece correctísima, creo que cualquier persona, a no ser que sea muy bajito, va a llegar súper bien. Muy manejable a pesar de sus 200 kilos. Y la autonomía del depósito pues también me parece perfecta. 17 litros y medio, si no me equivoco. Pues genial. En contra, la amortiguación un poquito blanda, ¿vale? Igual que la Trident, me parece bastante blandita para según qué situaciones. Y nada, deciros que me ha encantado. Estoy encantadísimo con la marca. Quiero probar más Triumph. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si os está gustando, suscribíos. Para mí es una gran ayuda y una gran motivación saber que os está gustando. Cualquier duda, dejadlo en comentarios. Os intentaré resolver vuestras dudas. Si no, lo haré llegar al concesionario. Y sobre todo, si estáis pensando en compraros una Triumph, acercaros a cualquier concesionario máquina donde tengan Triumph y os lo explicarán más a fondo, todos los detalles, todas las opciones de financiación. Y seguro que acabaréis con una, porque ya os digo, ahora que estoy probando varias marcas, me está gustando muchísimo. Así que nada, ¿qué más? Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que ya estáis suscritos, lo vuelvo a decir, y nos vemos en el próximo vídeo.